Yo soy médico, entonces apenas tuve el primer síntoma, pues le puse atención. Escalofríos muy fuertes, con temblor. Empecé a tener un malestar general muy importante, una sensación de cansancio físico importante, fiebre alta, dolor de cabeza muy intenso, constante, sensación de cansancio importante, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Bueno, la situación en Venezuela en cuanto al COVID-19 es de crecimiento exponencial. Los primeros 1.000 casos ocurrieron en 72 días, mientras que los últimos 1.000 casos subimos apenas en 3 días. La única forma de que te hicieran una prueba de PCR, que es el ciudadano sofaringio, era ir al Instituto Nacional de Higiene en la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? O ir a alguno de los hospitales Centinela. El resultado lo daban en 15 días. ¿Para qué quiero yo el resultado dentro de 15 días? Que las personas que son diagnosticadas con COVID-19 o que tienen sospecha de COVID-19 son metidas en sitios de aislamiento, por ejemplo en hoteles o en CDI. Es público y notorio que en muchos de esos sitios es más prácticamente un régimen tipo reclusión, donde la comida no es adecuada, donde las personas están muchas veces pasando necesidades sin electricidad, sin agua, a veces sin el cuidado correspondiente, y eso por supuesto que asusta. Iba a haber una persecución por parte de las autoridades sanitarias oficiales. Entonces, yo no necesitaba hospitalización, ni quería tener, digamos, ese acoso por parte de las autoridades sanitarias, y tampoco tenía ningún sentido que yo no fuera a hacer una prueba, que me iban a dar el resultado 15 días después, cuando ya yo estaba bien. Pero en Venezuela también las personas muchas veces no están de acuerdo con el manejo del problema en cuanto al abordaje que se está haciendo, quizás desde un punto de vista aparentemente policial. Es que tienen simplemente miedo a ser metidos en un sitio fuera de su voluntad. Yo como médico sé que los hospitales centinelas no tienen nada. O sea, son hospitales que tienen todas las carencias que uno se pueda imaginar desde el punto de vista sanitario. Entonces, son más bien un foco de infección que un lugar donde uno lo puedan atender. O sea, hay una cantidad de médicos venezolanos, no solo infectados, sino muertos, porque no tienen las medidas para protegerse, porque los hospitales del Estado no le brindan los suministros para protegerse.